Intereduca, comunicación escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Y como ocurren las cosas, creo que no se estaba escuchando lo que estaba hablando, así como ocurren las cosas, yo pienso que es un problema interno del MAS. ¿Puedo equivocarme? Sí, puedo equivocarme. De ese tema vamos a hablar aquí en el circuito electoral hoy, en nuestro viernes, 7 del 7 del 17. FANSESA informa. En el marco de la responsabilidad social empresarial, FANSESA entregó al gobierno autónomo municipal de Sucre 23 motocicletas como parte del plan integral del recojo de residuos sólidos por un costo de 466.320 bolivianos. Dentro de este mismo plan, FANSESA tiene previsto entregar 800 contenedores de basura con capacidad para 140 litros y 401 contenedores con capacidad de 1.100 litros. Estos recipientes están siendo importados desde Alemania por sus peculiares condiciones técnicas, con un costo de 786.480 bolivianos. Los aportes de las 13 motocicletas y los contenedores de basura suman 1.252.800 bolivianos. No solo dividendos para sus copropietarias cada año, Fabril, sino que FANSESA también tiene una responsabilidad social empresarial. FANSESA está presente en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra ciudad. FANSESA, calidad total, certificada. Garantizamos el futuro de nuestra ciudad. Muy pronto contaremos con la doble vía Sucre y Amparaes, aeropuerto Alcantarí. Consolidamos a Sucre como un municipio saludable, con la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel. Garantizamos el crédito con la KfW de Alemania, para el trasvase por el túnel de agua más grande de Bolivia. Muchos años esperamos este contrato. Y ese contrato hoy se hace realidad. 40 millones de dólares. Agua para los próximos 50 años con la represa de Cachimayo. Estos hechos muestran a Sucre que el pueblo del agua está siendo trabajado a largo plazo. Gestión con obras. Iván, el alcalde de todos. Las buenas políticas implementadas por CES en la gestión 2016 lograron el incremento en el monto de pago de dividendos. En la gestión 2015, por 12 acciones, se pagó 19 bolivianos con 80 centavos. Hoy, por 12 acciones, pagaremos 92 bolivianos con 40 centavos. A partir del 1 de julio, los accionistas de CESA pueden cobrar los dividendos de la gestión 2016 en plataforma de atención al cliente, en calle Ayacucho número 254. Portando, personas individuales, cédula de identidad vigente, personas colectivas, cédula de identidad vigente del representante legal y el documento que acredite su personería. Más información llamando a la línea gratuita 176. CESA, su empresa, la energía del desarrollo. Dale like a Cotesnet. Mejor internet al mismo precio. Ahora tienes más velocidad para navegar sin límites. Suscríbete a cualquiera de nuestros planes y conéctate al mundo.
Recuerda, incrementamos tu velocidad para que vivas sin límites junto a Cotesnet. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Un chaymano canchu, tú te amante a las 5, chaymano sobre un apicuco, temprano jatares. No, de día no chorrea, de noche no más chorrea. Agua para las zonas altas de Sucre. Son más de 52 mil habitantes los que contarán con el elemento vital. Será el hermanos primero, Yaku. Yaku, Manacas, Gandau, la Tentero, Japán. Construimos 6 tanques de almacenamiento de agua potable en los distritos 2, 3, 4 y 5 del municipio de Sucre, con una inversión de 22 millones de bolivianos. Aplauso para el hermano gobernador que va trabajando a terminar esta semana. Ahora invirtiendo los tanques para que no falte agua. Estas son nuestras obras. Donde hay agua, hay vida. Para un pueblo que crece, el gobernador construye. Es un mensaje de la gobernación de Chuquisaca. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale click a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Circuito Electoral. ¿Tiene amistad con las provincias? Todos. Todos, en todas las conozco provincias. Conozco todas las provincias. Pero ¿tiene amistad que me quiere saludar a alguien? Por ahí en Monteagudo, por ahí en Camargo. Sobre todo a Moipampa. Ah, ya. Que es de Monteagudo, ¿no? El último sistema en el cual ya la compañía eléctrica Sucre está distribuyendo. De inicio hemos tenido algunos malos entendidos, pero una vez de que la compañía se hizo presente ya, hizo conocer sus reglas, los procedimientos, creo ahora la gente ya está más tranquila. Entonces, el problema que tenemos en Moipampa es de que... ¿Monteagudo no? No. La entidad financiera que nos atendía con el cobro de facturas decidió cerrar sus oficinas. ¿Cuál era? La cooperativa San Roque. Entonces, a partir de ahí, lo que estamos haciendo es prácticamente improvisar un cajero. Hemos hecho el mayor esfuerzo de que sea online, de tal manera que los clientes no extrañen de que vayan y inmediatamente paguen, ¿no? Pero ya hemos solucionado y entiendo de que el suministro ya es normal. La gente ya está más conforme con el servicio que estamos prestando. Nosotros que estamos saliendo con radio en algunas provincias, tenemos problemas. El problema de la continuidad del servicio. ¿En qué provincias específicamente? En los Intis. En los Intis no estamos. Sí, por eso yo no estamos. Y eso le quería preguntar. No estamos. ¿Por qué, si lo que pago aquí por un transmisor es X, allí por un transmisor de la mitad de potencia de aquí es el triple? O sea, ¿no estamos en el mismo país? El tema, ayer también me sorprendí, vino acá el representante del Comité Cívico de... Calderón hizo recuerdo y dice, ah, pero yo decía... De Culpina. De Culpina, perdón, sí. Y me mostró sus facturas. La misma cantidad de kilovatios hora simulado con las tarifas de César. Sí. Aproximadamente llegan a pagar solo el 60%. ¿Y por qué? Que las tarifas ahora son más caras. Pero, o sea, ¿no hay tarifas estandarizadas en el país? Actualmente no. Tenemos prácticamente a nivel de cada departamento, a nivel de cada distribuidora, sí. Las tarifas son distintas. Diferentes. Y es por eso, por ejemplo, yo me he venido acá acompañado de una estructura, de un reporte que ha sacado la Autoridad de Electricidad. Ya. Estas son las tarifas a nivel nacional. Estas son las tarifas nacionales. Este es un reporte oficial que sacó la Autoridad de Electricidad. Si usted observa Wilson, en la categoría residencial, claro, que de todas... Me va a gustar que vean los televidentes. Mi estimadísimo, ¿me puede traer el aparatito para que le mande la imagen y así puedan todos? Sí, todos sí. ¿Este es el sistema integrado nacional? Sí, todas las empresas que compramos del SIN, distribuimos, estamos acá de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro. ¿Esto es del 2000?
Esto es al 31, esto es de la gestión 2016. 2016. ¿No? Ya. Esto es del año lo que ha sacado la Autoridad de Electricidad. La autoridad. Y aquí se pueden ver las categorías. Están por categorías y sobre todo lo que tenemos que respetar son es la residencial. Donde César, si usted observa, es la más económica de toda Bolivia. Pero eso es porque les obligan a que sean los más económicos. No, es porque ustedes deciden. Es lo que resulta de la aplicación del procedimiento, de la metodología que se estableció en el reglamento y precios de tarifas que está vigente en Bolivia. Ya. Y entonces, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué la CREP tiene un diferente precio al de La Paz, por ejemplo? ¿Quién decide eso? Bueno, el tema primero lo que hacemos como empresas de distribución ya. Es hacer una proyección de nuestra demanda, tanto de potencia y energía. Ajá. Hacemos una proyección de la cantidad de clientes y también cantidad de clientes por categoría. Ya. Se hace una caracterización de la carga por categoría. ¿Y qué dice el reglamento de precios y tarifas? Dice que cada consumidor tiene que pagar el costo que origina al sistema. Ya. Para que le dé un kilovatio a su casa, uh-huh. Usted como si individualizamos, debería pagar todo el costo que se genera para que el kilovatio le llegue a su casa. Yeah. Y lo que se hace es un poco generalizar, se agrupa la categoría residencial, general, industrial, mediante una caracterización de la carga se hace la distribución de costos. Uh-huh. Y es en el sentido de que la Autoridad de Electricidad ha determinado una estructura tarifaria para CESA que tiene vigencia. Ha entrado a partir de noviembre del 2015 y va a durar hasta octubre del 2019. Del 2019. Estoy viendo aquí, no sé si ya tenemos, cuando usted tenga, por favor, nos ponga nomás la imagen. Estoy viendo aquí que la empresa que tiene en categoría residencial el precio más caro es CEPSA, eso es de... De Potosí. Usted fue gerente también de... Sí, he estado 2 años de gerente en Potosí. La más cara, sí. 83.56 centavos de boliviano por kilovatio hora. Por kilovatio. Esa es la más cara. La más cara. La más barata. A ver, 72, 75, 81, 81, 71, 72, 63. ¿Cuál es? César. 63.67 centavos de boliviano por kilovatio hora. Esa es la más... Colombia. Barata tarifa a nivel nacional del país. Claro, pero aquí está la segunda o la tercera con muy poca diferencia en precios, el FEC y el FEO. No, el FEC es la más cara. 81, 83. 83. La CEPSA es 83. 83. ¿No? Pero me refiero, qué mala suerte de nosotros en los Intis, por ejemplo, de tener a la empresa el FEO. Bueno, el FEO es la operadora. Ya. El oficial es ENDE. ENDE. De acuerdo a lo que está establecido en un reglamento que se ha sacado, una vez de que una empresa es intervenida, después de unos 3 meses aproximadamente de intervención, automáticamente pasa a ENDE. Ya. Ahora, hay que tomar en cuenta de que el FEO ya ha sido nacionalizada. Pertenece al grupo ENDE Corporación. Ya. Es por eso que le han salido la operación de los Intis a ENDE, a el FEO. Yeah. Actualmente ya ha cambiado de razón social, ya no es el FEO. Uh-huh. Se llama ahora ENDE Oruro. Oruro. ENDE Oruro. César llega a la estación Guillermo, en Charabón, en Montaguro. Ahí César vende a José, ya que distribuye en Montaguro. Y para vender a Moyipampa le vuelvo a comprar. O sea, vende un tramito y del otro tramo... Le compro a la misma José que le vendió al entrado de su sistema. Para llegar a Moyipampa le vuelvo a comprar incluso más caro. ¿Más caro? Para, pero
a los de Muyipampa, ¿no?, les doy las mismas tarifas del cliente que paga en Sucre, en Muyipampa pagan lo mismo. Ya. Porque tengo tarifas que tienen que ser aplicadas a nivel donde tenga el área de operación de César. Me voy a preguntar. ¿Les convendría más que esté César porque pagarían como pagan en Sucre? Desde el punto de vista de la tarifa, sí. ¿Y entonces qué tienen que hacer el suelo, la movilización, para pagar bien? Pero ¿de qué depende eso? ¿Quién decide? En algunos casos han decidido los propios clientes. ¿Ah, sí? Y en algunos, en este caso, por ejemplo... ¿De los Sintes? En los Sintes, por usted, si lo acuerdo, había una cooperativa que se llamaba COCERCA. Sí, COCERCA. Cooperativa, claro, de Servicios Eléctricos Camargo Limitada. Entonces, que la cooperativa de ese entonces no logró sacar su área de concesión, no legalizó. Es por eso que la autoridad intervino esa cooperativa. No tenía la licencia de ellas. Ya. Y posiblemente pasó a manos de ENDE. Y ENDE, como es parte del, y el GEO, como es parte del grupo ENDE, es que actualmente está operando. Pobrecitos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nos tenemos que aguantar. Porque yo pensé que las tarifas deberían ser estándar en toda la línea. Actualmente no. Entiendo que el año 2025, en el plan de desarrollo, se tiene pensado una tarifa única nacional, pero eso es, habría que trabajar bastante para llegar a ese estado. Ingeniero, a ver, ¿qué es lo que está pasando en CESA? Cuéntenos. ¿Por qué estos entredichos con... ¿La gobernación tiene su representación? No, en el directorio creo que es a lo que se refiere, no. Ya, no tiene. No. ¿ENDE sí? ENDE sí, porque es propietaria del 15%. Ya. Ah, no, aproximadamente es el 15% del paquete accionario total. De CESA, ahí sí. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, cuéntenos ustedes como gerente, ¿cómo ve el panorama de CESA? Bueno, en el tema de CESA yo pienso que se está... desarrollando como sistema de distribución, como empresa, de forma normal. Lo que pasa es que, como ocurre cada principio de semestre, o sea, es importante aclarar que el año eléctrico en Bolivia se ha dividido en dos periodos, en dos semestres. Ya. El semestre mayo-octubre, que se caracteriza por ser una época seca, una época lluvia, y el semestre noviembre-abril, que es una época que se dice lluviosa, hay bastante agua. Entonces, existe un reglamento de operación de mercado eléctrico mayorista y un reglamento de precios y tarifas para este efecto, que la Autoridad de Electricidad, en base a un estudio que hace el Comité Nacional de Despacho de Carga, aprueba tarifas para el mercado eléctrico mayorista, precios de nodo para las distribuidoras y precios de inyección para las empresas de generación y precios de peajes para las empresas de transmisión, que son vigentes por semestres. Tienen duración en sus precios mayo-octubre y noviembre-abril. Entonces, para este semestre que empezó en mayo-octubre, ha aprobado nuevos precios. Y la aplicación de esos nuevos precios, con ese incremento del 3%, esos valores de los nuevos precios de, que se han incrementado en mi generación, se traslada mediante un factor de indexación que es aprobada para la empresa y el efecto resultante ha sido de un 3%. Ya. Y además que ese 3% está reglamentado. Tenemos un decreto supremo, ya, el 27.302, que dice que las tarifas semestrales por efecto de la variación de los precios en el mercado eléctrico mayorista no pueden variar de más o menos 3%. Entonces, en aplicación de este decreto es de que, en base a un estudio que ha hecho el Comité de Despacho de Carga y la aprobación de la autoridad, se han aprobado precios de tal manera que la incidencia a los clientes finales de todas las empresas se ha aprobado con un máximo del 3%. Entonces, ese ajuste ha entrado en vigencia legal el 1 de junio, toda vez que la resolución 280 y 284 fueron aprobados el 31 de mayo. Para su vigencia a partir del 1 de junio. Uh-huh. Ahí está el incremento del 3%. Ahí está el incremento del 3%. ¿Eso podrá ser reversible? ¿La AE podrá decir, ya está bien, protestan en Oruro, en Potosí, en La Paz, entonces ya que no haya el 3% o no es? Mire, desde el punto de vista legal, eso justamente ayer hemos estado haciendo un seguimiento, un monitoreo a la información que llegaba de las autoridades.
Ellos indicaban ya que el plazo legal ha ya acabado. ¿Plazo legal para qué? Para impugnar. Hacer, para impugnar. Para hacer... ¿Puede uno impugnar? Sí, se puede. Ahí, ¿César lo ha hecho? No. ¿Por qué? El tema es de que César es una empresa asegurada. Ya. En sí, César está supeditada a disposiciones de la Autoridad de Electricidad. Entonces, César, ¿qué podría impugnar si está dentro del marco legal? Ya. Ahora, hay que aclarar esto, Wilson, de que este procedimiento de variación semestral ya viene de hace 14 años. Siempre ha habido subidas, bajadas en semestres. ¿Y por qué no nos dábamos cuenta? El tema es de que en anteriores gestiones, usted sabe que antes se llamaba Superintendencia de Electricidad. Y después se cambió de nombre a Autoridad de Electricidad. Cuando había Superintendencia de Electricidad y los primeros años de la autoridad, antes de la entrada en vigencia de los precios de nodo cada semestre, la autoridad hacía una conferencia de prensa. Ya. Comunicaba oficialmente las variaciones y el resultado de los estudios. Y lógicamente últimamente se ha dejado esa práctica. Por ejemplo, el año pasado en la transición de noviembre, perdón, de abril a mayo del 2016, ya hubo un incremento del 1.5. 1.5, ya. En la transición de octubre a noviembre de la gestión 2016 hubo 2.5. O sea, 2.5 más 1.5 ya son 4. Ahora es 3%. O sea, 7% en año y medio. Claro. Entonces, esto está legalmente establecido. Entonces, en este momento, se podría decir que hay una causa y un efecto. La causa es la subida de precios en el mercado eléctrico mayorista y el efecto, lógicamente, es que da como resultado un incremento del 3% a los clientes finales de todas las distribuidoras. Entonces, las distribuidoras, ¿qué estamos haciendo? Cumplir las disposiciones. Alguien decía de que esto no es obligatorio, eso no es verdad. Acá en la cláusula tercera de la resolución 284, incluso nos combinan en plazos para la aplicación de la resolución. ¿Qué dice? Dice, disponer la habilitación de días y horas hábiles administrativos para la aplicación de la presente resolución. Pues es inmediato. Claro. Si nosotros como empresa dejaríamos de aplicar esto, ante tal incumplimiento la autoridad inmediatamente nos inicia una investigación de oficio y corremos el riesgo de como empresa de ser multados por no cumplir disposiciones de la Autoridad de Electricidad. Me vas a seguir contando este tema. Vamos a hacer una pausita y después vamos a volver a seguir hablando de César. Circuito Electoral. FANSESA informa. En el marco de la responsabilidad social empresarial, FANSESA entregó al gobierno autónomo municipal de Sucre 23 motocicletas como parte del plan integral del recojo de residuos sólidos por un costo de 466.320 bolivianos. Dentro de este mismo plan, FANSESA tiene previsto entregar 800 contenedores de basura con capacidad para 140 litros y 401 contenedores con capacidad de 1.100 litros. Estos recipientes están siendo importados desde Alemania por sus peculiares condiciones técnicas, con un costo de 786.480 bolivianos. Los aportes de las 13 motocicletas y los contenedores de basura suman 1.252.800 bolivianos. No solo dividendos para sus copropietarias cada año, Fabril, sino que FANSESA también tiene una responsabilidad social empresarial. FANSESA está presente en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra ciudad. FANSESA, calidad total, certificada. Garantizamos el futuro de nuestra ciudad. Muy pronto contaremos con la doble vía Sucre y Amparaes, aeropuerto Alcantarí. Consolidamos a Sucre como un municipio saludable, con la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel. Garantizamos el crédito con la KfW de Alemania, para el trasvase por el túnel de agua más grande de Bolivia. Muchos años esperamos este contrato. Y ese contrato hoy se hace realidad. 40 millones de dólares. Agua para los próximos 50 años con la represa de Cachimayo. Estos
Hechos muestran a Sucre que el pueblo del agua está siendo trabajado a largo plazo. Gestión con obras. Iván, el alcalde de todos. Las buenas políticas implementadas por CES en la gestión 2016 lograron el incremento en el monto de pago de dividendos. En la gestión 2015, por 12 acciones, se pagó 19 bolivianos con 80 centavos. Hoy, por 12 acciones, pagaremos 92 bolivianos con 40 centavos. A partir del 1 de julio, los accionistas de CESA pueden cobrar los dividendos de la gestión 2016 en plataforma de atención al cliente en calle Ayacucho número 254. Portando, personas individuales, cédula de identidad vigente, personas colectivas, cédula de identidad vigente del representante legal y el documento que acredite su personería. Más información llamando a la línea gratuita 176. CESA, su empresa, la energía del desarrollo. Dale like a Cotesnet. Mejor internet al mismo precio. Ahora tienes más velocidad para navegar sin límites. Suscríbete a cualquiera de nuestros planes y conéctate al mundo. Recuerda, incrementamos tu velocidad para que vivas sin límites junto a Cotesnet. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Un chaymán canchú, tú te amantas las 5 chaymás por un apicuco, temprano jatares. No, de día no chorrea, de noche no más chorrea. Agua para las zonas altas de Sucre. Son más de 52 mil habitantes los que contarán con el elemento vital. Será algo, hermanos, primero, Yaku. Yaku Manacas Mandau, la frontera Japón. Construimos 6 tanques de almacenamiento de agua potable en los distritos 2, 3, 4 y 5 del municipio de Sucre, con una inversión de 22 millones de bolivianos. Aplauso para el hermano gobernador que va trabajando hasta el fin de semana. Ahora invirtiendo los tanques para que no falte agua. Estas son nuestras obras. Donde hay agua, hay vida. Para un pueblo que crece, el gobernador construye. Es un mensaje de la gobernación de Chuquisaca. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale click a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Circuito electoral. A ver, entonces, algo que no me parece que esté bien es que, siendo un mismo país, pasando unos cuantos kilómetros, en un lado cueste más caro, en otro lado más barato, pero eso depende de la AE o de quién. Sí, depende de la AE. Ellos son los que definen. En sí, una de las principales, se pueden decir, funciones que tiene la AE es la fijación de precios y tarifas en toda la industria eléctrica. ¿Y no se ha hablado en eventos, en reuniones, es decir, se debe estandarizar el precio para toda Bolivia, que sea el mismo? Actualmente, Wilson, cada empresa tiene su propia realidad, tiene su propia característica de carga, cantidad de clientes, cantidad de líneas de media, baja, número de transformados. O sea que actualmente no se podría uniformizar. No se podría, ¿no? Cada empresa hace su propio estudio tarifario, así está establecido en la metodología y la autoridad de electricidad, en base a este procedimiento que está vigente, procede a la aprobación respectiva. Porque mire, tan cerquita en Potosí, 83 centavos, ¿cuántos kilómetros? 160 kilómetros. Y 63 centavos, 20 centavos. La diferencia, 20 centavos, y es la energía de distribuida por ende, toda. Actualmente, sí, la mayoría de las empresas de generación son de corporación. Generación, ¿no? Generación. ¿Y las distribuidoras son ustedes? Sí, hay distribuidoras en cada departamento. ¿Es poco se puede hacer con movilizaciones, con qué revertir esto, si antes ya ha habido este incremento y nadie se dio cuenta? Bueno, entiendo que ahora ya un poco es más fuerte debido, lógicamente, a las organizaciones sociales, COP se están movilizando. Entonces tal vez el gobierno va a tener que analizar, ver qué otra alternativa, toda vez de que todos
especialmente en el caso de CESA. En los recursos que vamos a recaudar por efecto del 3%, no se queda en CESA. No va para aumento de sueldos. No va para CESA. No, ¿qué hace? Automáticamente ese 3% es para cubrir el incremento de los precios de generación y transmisión. Es como, son como agentes de tensión, cobran y traspasan. Traspasamos. Es lo que se dice el pass-through directamente, ¿no? Uh-huh. Se cobra y se traspasa. Ustedes ponen la cara mala y otros felices. Esa es la desventaja de ser distribuidor, que nosotros tenemos la relación directa con los clientes. Además, Wilson, en el periodo de 4 años que tenemos aprobado el estudio tarifario, tenemos ya un margen de distribución aprobado. Ya. Del 100% que le digo que mensualmente recaudamos, uh-huh, el 60% aproximadamente se va para pagar justamente a los generadores y a los transmisores. Solo el 40%, hablando en términos redondos, se queda para que CESA opere, administre y haga inversiones. ¿A quiénes pagan? ¿A Ende pagan como generador? Tenemos actualmente aproximadamente 7 empresas de generación habilitadas. Ya. Está la empresa Valle Hermoso, que opera en Cochabamba. ¿Pero todas dependientes de Ende? Actualmente ya son todas Ende Corporación. Tenemos la empresa Guaracachi, que opera... Para Sucre, estamos hablando, para CESA. Sí, sí. Ya. En este momento, por ejemplo, estamos usando energía de toda Bolivia. Uh-huh. Es un sistema de flujos de potencia que se hace de que inmediatamente el flujo cambie dependiendo del cambio de la demanda. Ya. Pues en este momento todas las empresas están generando, están aportando al mercado mayorista y las empresas estamos retirando. Uh-huh. ¿No? Tenemos COBE, que actualmente sigue siendo una empresa privada que opera en La Paz. Ya. Tenemos Guaracachi, que opera en Sucre y Santa Cruz. Tenemos también la empresa Corani, que opera en Cochabamba, que es en un buen porcentaje hidráulica. Tenemos la Hidroeléctrica Boliviana. Tenemos la... Actualmente Ende también es empresa de generación en Cobija. Ya. En Trinidad, donde se han instalado aproximadamente 25 motores a diésel, que actualmente siguen operando. Entonces, la energía más cara, ¿no? Es la energía más cara, pero dada la coyuntura, es que se ha visto la necesidad para mejorar la confiabilidad de meter esa generación. Ahora, ¿cuál es la empresa esa de Pando aquí en nuestro...? Pando en este momento opera también Ende. ¿Ende? Ende Cobija, ya. Pero es un sistema aislado. Entonces estarían en el 72.81%. Eso es del Beni. Del Beni. Ya. En Trinidad está Ende del Beni. Aquí entonces falta la lista de... Falta Pando, Cobija. Debe ser la más cara. Es la más cara, pero es un sistema aislado. Claro, porque está es el diésel. Lo que falta acá es lo de... Ah, no, está CETAR también. Sí, está. CETAR también es integrado al sistema interconectado. Esto antes es de Tarija, ¿no? Tarija, sí. Esto es de Tarija. La energía más cara es la del diésel. La del diésel. La más barata, ¿cuál será? En este momento es la hidráulica, ¿no? La que se genera en base a agua. En base a agua. Sí. Porque las otras formas del viento, solar... Tenemos en este momento también eólicas que están... Que deben ser baratas, pero el precio de... El tema de inversión. De inversión debe ser, ¿no? Claro. Es totalmente un poco inaccesible. Pero también hemos tomado conocimiento de que ya próximamente en el plan de mediano plazo, en el plan de desarrollo que tiene el gobierno, está el del cambio de la matriz, ¿no? Se están haciendo ya proyectos grandes hidráulicos, de tal manera que se va a cambiar. Vamos a tener un porcentaje mayoritario de energía hidráulica y vamos a dejar de quemar gas. Este proyecto del Chepete, creo que es. Chepete, estamos hablando del Bala. Ese proyecto es una muy altísima inversión, son creo 6.000. Exacto, son millones grandes, pero va a permitir, como le digo, cambiar. Es más, están pensando ya en la exportación, ¿no? Aunque no sé si usted ha conocido la información, la empresa que está haciendo el diseño había recomendado que este proyecto no se lo implemente por lo menos en los próximos 20 años. Es decir, como decirles, déjenlo congelado. Porque claro, mucha inversión al principio y después resulta más barata la energía eléctrica y hay riesgo y todo lo demás. Pero si no sale eso, ¿no hay problemas en el país? En este momento, el margen
la imagen de seguridad que tenemos a nivel del sistema interconectado está muy por encima de lo que está de consumo permitido en lo que son las condiciones mínimas de desempeño del sistema interconectado. Ya. Últimamente se han hecho inversiones que ha permitido prácticamente tener el nivel de seguridad adecuado. Ahora, hemos visto también por televisión algunas declaraciones del ministro de Energía que decía que la energía en Bolivia es la segunda más barata, la primera es la de Paraguay. La más barata. Que Paraguay tiene el proyecto hidrológico más grande casi del mundo, ¿no? Que es compartido con Brasil. Con Brasil. Y eso es hidráulico, eso es totalmente hidráulico, es por ese motivo que actualmente tiene la tarifa a nivel Latinoamérica la más barata y luego sigue Bolivia. De esa manera también se trató de justificar de que este 3% solo está llamando un ajuste, ¿no? Porque en otros países sí han habido algunos tarifazos que han representado un incremento del 20-30%. Eso ya es más que... ¿Las tarifas son en base a UFBs o no? No, mensualmente, una vez que entran en vigencia para cada semestre las nuevas tarifas, mensualmente se van indexando al IPC, ya. Al índice de precio al consumidor. Ah, ya, no es con las... porque las UFBs... suben y suben y suben, nunca esto baja, se ¿no? Basa al IPC. ¿Y el IPC sube, baja? A veces sube, es baja, es controlado. Entonces no es, que, no es de pura subida. No es de pura subida. ¿Y de qué depende el IPC? Bueno, el IPC lo determina el INE. El INE, en base a los productos de consumo masivo, incluso a nosotros mismos piden estadísticas de facturación por categorías. También entiendo que hacen algunos muestreos de algunos electrodomésticos, venta de productos hasta del mercado, ¿no? Entonces, el diario se tiene una metodología, pero el INE es el que actualmente determina el IPC. Este 3% que se ha autorizado de parte de la AE de incremento, no se ha autorizado, ¿no? Se ha instruido. Por eso están ustedes obligados a... Exacto, es el resultado de un estudio de precios que se ha hecho para el mayorista y la aplicación de esos precios de nodo a nuestras estructuras tarifarias hace ese incremento. Se aplica mediante un factor de indexación y resulta para todas así, para todas en general. No es evidente, por ejemplo, que se ha estado manejando que en Santa Cruz era 3.5. Eso era totalmente... O sea, todas es 3. Sí. ¿Hay alguna que tenga 2.5? Nada. No. Ha sido todo al 3. Ah, ya, no es hasta el 3%. No, es todo. Es 3%, 3%. O nada. Por ejemplo, mire, nosotros tenemos como CESA varias categorías. Domiciliaria, general 1, general 2, comercial 1, comercial 2, comercial 3. Tenemos la categoría seguridad ciudadana, bombas de riego, agua potable, industrial 1, industrial 2, cementeras, alumbrado público y categoría de cemento. Todas nuestras tarifas han tenido un incremento del 3% en junio comparado con mayo. Si comparamos las tarifas que estaban vigentes en mayo con la de junio, podemos verificar que es 3%. Es decir, el industrial y el general igual 3%. Todos, todas las categorías. Y... ¿varían? ¿La residencial siempre es la más barata en todo lado? Sí, esa es la, digamos, de alguna manera en el tema de estudio de tarifas para todas las distribuidoras, se da siempre preferencia, se trata de que las tarifas más bajas sean las de residencial. Y las además, más caras son las del alumbrado público, estoy viendo aquí. Ahora, eso tiene su justificativo, Wilson. Toda vez de que, por ejemplo, nosotros pagamos cuando compramos energía del mayorista un cargo por demanda. Y esa demanda normalmente se produce entre las 18 a 21 a 22 horas. Ya. Y es ahí donde sí o sí participa el alumbrado público. Claro. Tiene una participación hasta del 100%. Es por eso que la tarifa que resulta es siempre un poco elevada. Porque claro, por su participación en el cargo por demanda en la potencia de punta. Claro, uno podría decir... los domiciliarios tenemos 24 horas. Sí. Los del alumbrado público son, ¿cuántas horas? 12 horas. 12 horas. Pero participan en la punta. En los momentos que más se requiere del sistema, etc. Y, claro, es por eso que... y al final sale igual de nuestros impuestos, ¿no? Pagamos a la alcaldía impuestos y la alcaldía paga el alumbrado público. Pagan una tasa de alumbrado público, la factura de luz. Sí. Eso es para cubrir justamente el consumo de las luminarias. Y eso es lo más caro. Es la categoría más cara, ¿no? Mire, estoy viendo aquí 122
en el de Beni, sí, que, es, sí. que es el más caro. ¿Y el más barato dónde estamos? ¿El alumbrado público? Sí, estaría de La Paz. De La Paz, seguido de César. De Erfurt y luego de César. ¿Y por qué será? ¿Por qué esto va hacia también? Por es cierto? La característica de la carga. Cada empresa tiene su propio comportamiento, tiene sus propias características, su propia demanda. No necesariamente, por ejemplo, en Sucre, puede ser que nuestra demanda máxima sea a las 19:30, pero en Cochabamba puede ser a las 20. Porque a veces el día termina. Ahora, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿usted a qué hora cree que sea la demanda máxima en Santa Cruz? No sé. En la mañana. Ah, en la mañana. No es en la noche. ¿Por qué? Porque en las oficinas utilizan bastante aire acondicionado, etc. Y en temporada de frío o de calor, dependiendo si es Potosí o si es Santa Cruz. El comportamiento del pueblo de Santa Cruz es muy distinto a lo que es de acá de Sucre, Cochabamba. O de La Paz. Especial del altiplano, es muy distinto. Y por eso entonces varía. Varía. El otro tema, algo más que quería contar. Yo que quiero aprovechar, Wilson, es hacer reconocer. Y justamente es una recomendación del ministro. Él había tenido acceso a la conferencia de prensa que hemos dado nosotros como empresa hace un par de días. Entonces él nos ha llamado, nos ha dicho que lo que falta es hacer conocer la variación en bolivianos de un consumo típico, por ejemplo, de la categoría residencial de 70 kilovatios hora. Ya, ¿qué será eso? ¿No? Por ejemplo, en el mes de mayo, un cliente que ha consumido 70 kilovatios hora, ¿no? Ya. Tenía que pagar, o ha pagado, mire, sin descuento, 42 bolivianos. Pero en Bolivia está vigente una ley que dice la tarifa dignidad. Ah, ya. Es para los a pueblos, todos ¿no? los clientes que consumen hasta 70 kilovatios hora, se les descuenta el 25%. ¿No? Entonces, ese cliente que debería pagar, como ha consumido 70, 42, solo va a pagar menos 10 bolivianos y solo ha pagado 31 bolivianos. 31 bolivianos. Con el incremento para el mismo consumo, sin descuento tarifa de dignidad debería pagar 43, pero como se beneficia con tarifa de dignidad, se le descuenta 10 bolivianos. Por lo que el cliente ha pagado 32. El incremento efectivo producto del ajuste tarifario del 3% es de 90 centavos. Ya. ¿No? Ahora, pero si este cliente... Usted me dice, nos han, ¿quién les ha dado estos datos? Es una recomendación que nos ha hecho del Ministerio de Energía, de Electricidad. Se está dando el trabajo a ustedes de socializar, concienciar. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no serán ese trabajo ellos? Bueno, ellos van a estar, entiendo, el martes acá en Sucre. Ya. Entonces van a venir a socializar, a dar las explicaciones correspondientes del por qué. O sea, prácticamente ahí está justo del 3%. En resumen, ellos indican que el 3% se justifica porque se está mejorando el sistema de generación, el sistema de transmisión y sobre todo la confiabilidad del sistema interconectado del cual todas las distribuidoras tomamos la energía para venderlas. Es decir, entonces, les vamos a entregar mejor... Mejor calidad de... más continuidad y más garantizado. Es decir, con esto están diciendo, va a haber menos cortes... Exacto, pero a nivel del sistema interconectado. Ya, que afecta también a César. A César, ¿no? Pues... Y César, a su vez, tiene un sistema de distribución que también tiene que mejorar. Y César está mejorando. Estamos mejorando, trabajando cada día, haciendo mantenimiento, reemplazando conductores, reemplazando aisladores. Se ha hecho un plan agresivo de mantenimiento del sistema de distribución. Pero pareciera como un chantaje, ¿no? Ya no va a haber muchos cortes, pero tienen que subir el 3%. Bueno, es una, lógicamente, para determinar los precios del mercado mayorista, es un procedimiento bien, se podría decir, no es complicado, pero tiene sus justificativos. Pero deben ser fórmulas. Pues fórmulas y sobre todo algunas proyecciones, estimaciones, ajustes sobre todo que se hace para que se hace el modelo. Ahora, aparte de la tarifa de dignidad, Wilson, si este cliente, por ejemplo, fuera de la tercera edad, que tuviera más de 60 años, se beneficia también con un descuento del 20%. Adicional. O sea, 10% más, 20%. La tarifa de dignidad por lo menos es 25%. Ya. Y si fuera de la tercera edad, con 8, 20% más. O sea, paga casi la mitad. Sí. Nada más. Ahora, la
tarifa de dignidad solo es para la categoría residencial y para los clientes que consumen hasta 70 kilovatios hora. Para esos beneficios automáticos. Uh-huh. El sistema de facturación de CESE detecta esa situación y automáticamente hace el descuento. Yeah. ¿No? Pero para beneficiarse con el privilegio, digamos, de la tercera edad, es necesario que los clientes vayan a registrarse a esa plataforma. Uh-huh. Y anualmente hagan su actualización. Ah, esa es la partecita, ¿no? que muchos no deben saber y no aprovechan. Eso sí. Eso los sí. que son propietarios de los medidores. Pues, y también los que son usuarios de los medidores que sean mayores de 60 años. De 60 años. 60 años y un día ya tiene beneficio. Tienen que ir a esa forma a registrarse. Y ahí tienen que decir, aquí está mi carnet. Mi carnet se lo verifica, inmediatamente se le hace acreedor en la próxima facturación del descuento del 20%. Del 20%. Eso es lo que muchos no deben ahí saber, ¿no? Ya no hay límite. Directamente, por ejemplo, acá tengo un cliente, nos han pedido también que hagamos un cliente que ha pagado 100 bolivianos. Residencial. Residencial. Ya. Por ejemplo, en el mes de mayo ha pagado 100 bolivianos por un consumo de 155 kilovatios hora. En el mes de junio va a pagar 103 bolivianos. Como se dice, 3%, 3 bolivianos más. Uh-huh. Pero si el cliente es de la tercera edad, se le va a descontar acá el 20%. El 20%, 20 bolivianos más o menos. Más o menos. Más o menos, va a pagar 80. Y esto debe ocurrir con los que están pasando de 59 a 60 años. Cuando tienen 59 años... pagan 100, por decir, pasan a 60 años y como no van a hacerse anotar, bueno, siguen pagando. Lógicamente en CESA tenemos algunas cartillas donde siempre estamos entregando a los clientes para que puedan apersonarse al beneficio. ¿No? Pero eso los avisaremos, ¿no? Por favor, a los hijos, a los familiares, a los señores, señoras, si su medidor está a nombre de usted y usted tiene arriba de 60 años o va a cumplir 60 años, cuando cumpla 60 años, va a recibir 20% de descuento en la categoría de residencia. ¿Y quién paga eso? Bueno, hay un decreto supremo que ha sacado el gobierno para... Sí. Entonces nosotros damos el crédito y luego nos compensan con los impuestos. Y, ya. En vez de pagar impuestos, pagan con esta diferencia. Nos dan una especie de boletas de crédito, uh-huh. unos papeles valorados y con eso... Claro, porque yo le iba a decir, alguien tiene que pagar, entonces pagan menos impuestos a cambio de si necesitas o contas, sí. Pero el tema tarifa dignidad, solamente para ese tema de la tarifa dignidad es cofinanciado entre las empresas y el gobierno. Cofinanciado, o sea, medias. Prácticamente se ha hecho un convenio, ya. Entonces las empresas somos las que aportamos en un mayor porcentaje para esto. ¿Y por qué? Es un convenio que el gobierno nos ha pedido a las empresas que aportemos, no obligar, sino nos han pedido. ¿Alguien ha dicho no, yo no quiero? Por eso alguna vez decían de que CESA no cumple labor social, no tienen planes. El servicio social que CESA es la tarifa de dignidad, porque CESA aporta dinero para el beneficio de esto. Porque si usted dice 60%. No, la tarifa de dignidad es 25%. No, pero el compartir. Más o menos está de 60-40. ¿Usted 60? 60 las empresas, de todo. De esos 20 bolivianos que le rebajan a la persona mayor de 60 años, no, 12 bolivianos la asume CESA. Ya, el descuento de los adultos mayores, uh-huh. eso es directamente del gobierno. Del gobierno. La tarifa dignidad. Ah, la tarifa dignidad, que es la otra, que son, ¿no? consumen hasta 70. Hasta 70, ¿no? ya. Ahora, mire, Wilson, en algunos casos los clientes, yo entiendo que se quieren beneficiar. En el caso, un ejemplo típico, ¿no? Uh-huh. Que tengo un medidor ya. que consume 120. Uy, me compré otro medidor más. Eso, medio vez con uno y medio vez con otro. No, solamente han dividido sus consumos en dos medidores para tratar de beneficiarse, ¿no? Lógicamente, si el cliente es barato, pide, ¿no? poner un medidor ahora, ¿cuánto está? ¿30? Bueno, actualmente ya tanto los conectores, el cable de acometido, el micro lo pone la empresa. Ya no es como antes donde tenían que comprarse todo. Tenían que comprar si había estado fallado. Ahora ya la empresa pone todo. Ya. El cliente solo pone la caja, la jabalina de tierra y en su caso el bastón de acometido. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, depende mucho del mercado de las ferreterías, ¿no? Sí, pero ¿cuánto pagas esa? Por lo que... Estamos cobrando, no entiendo, por conexión 45 bolivianos. 45 bolivianos, mire, aparte, para los nuevos clientes de escasos recursos, la empresa ha suscrito un convenio con la GIZ. Ya. La GIZ es una cooperación alemana
le da al cliente, una, para el nuevo cliente de escasos recursos, le da un aporte de 100 bolivianos. Pero no nos da en plata, sino nos entrega cajas y un térmico. Y materiales. Materiales. Entonces, un nuevo cliente, pero hay que verificar que el cliente todavía sea de escasos recursos. Entonces, ya él ya no compra la caja y el térmico, directamente se le da como parte del apoyo de la GEICET. En el área rural estamos entrando casi con todo ese proyecto. Entonces, los nuevos clientes del área rural se están beneficiando íntegramente con este, digamos, subvención que hace la GEICET. Si uno tiene su tienda comercial, ¿sí? paga un poco más. ¿En qué categoría está? Está en la general. En la general. Pero si quiere un nuevo medidor para una tiendita, para un comercio, ese cliente se compra todo. No, la empresa no le da medidor, nada. Pero yo le quería ir a esto. Está en la general, paga un poco más que el residencial. Sí. Pero el que pone su puestito de hamburguesas y ahí se hacen poner un medidorcito, ¿ese medidor en qué categoría está? Entiendo que está en general 1 también. También, general también uno. Claro, corresponde, ¿no? Porque igual es negocio. Es una especie de negocio, sí. Y justamente, Wilson, en Bolivia, la categorización está de acuerdo al uso que se le da a la energía. Si usted compra energía para efectos domésticos, está en la categoría residencial. Pero si compra para una industria donde va a transformar materia prima, está en la categoría industrial. En la categoría. Otros dos temas. El tema de las auditorías que se han hablado. ¿Han conocido, conocen qué es lo que ha pasado? ¿Se han dormido, se han olvidado? ¿Cómo está ese tema? Personalmente, Wilson, ese tema de las auditorías, yo he tomado conocimiento mediante unos sobres anónimos que han llegado a la empresa. Entiendo también que algunas personas han tenido acceso mediante ese mismo sistema del anonimato. Pero una vez tomado conocimiento mi persona, Wilson, lo que he hecho es recabar. He buscado en los archivos de la gerencia algún instructivo, algo de la ciudad, no hay. No hay. Además, Wilson, que en esa época mi persona dejó de estar, yo específicamente renuncié del año dos, a finales del 2010, renuncié. Ha sido el año 2013-2014 donde se han realizado las auditorías. Entonces, he hecho buscar en los archivos que cursan en la gerencia, no hay. No hay. ¿Debido a qué? A que en ese entonces el departamento de auditoría interna, desconozco los motivos, porque cuando yo estaba de gerente anteriormente, auditoría dependía de gerencia. Haber pasado a depender del directorio. Entonces había un flujo de correspondencia directamente entre la auditoría interna y al directorio. Y entiendo que esos informes han sido emitidos al directorio, el directorio tal vez determinaba alguna cosa, se lo pasaron a la auditoría, han estado en eso. Pues hay que preguntarse a los anteriores directores. Bueno, pero de todas maneras, Wilson, uno no tiene por qué ocultar nada. Lo que se ha hecho ahora es ya emitir al director oficialmente sus informes que nos han llegado en forma anónima. Y entiendo que en la próxima reunión de directoría, el director está tomando conocimiento y va a retomar exactamente el caso de esas auditorías. En poquito tiempo, este tema del incremento del 15%, hasta el 15%, ¿ya se ha efectivizado? Sí, Wilson, usted sabe de que habían plazos fatales, toda vez de que el Ministerio de Trabajo sacó un plazo fatal hasta el 31 de mayo. Sí. El directorio para tratar este tema del incremento se reunió el 24 de mayo, justamente en vísperas de nuestro primer grito libertario. Entonces, en esa oportunidad el directorio analizó varias alternativas y tomó lógicamente una decisión con el objetivo de beneficiar a los niveles más bajos que tienen salarios más bajos. Pero ya se ha pagado ese incremento. Se ha cancelado, Wilson. Porque me estoy imaginando que si quisiera revertirse, ya no se podría, porque sería despido indirecto a todos los que se beneficiaron. Mire, Wilson, ese tema se está analizando. Entiendo que también se va a pedir un informe legal. ¿Por qué? Hay una carta del representante al directorio de la alcaldía del gobierno municipal. Él ha pedido con una nota de consideración de esta resolución. Entiendo que en la próxima reunión de directores se va a considerar esta carta. Yo entiendo que se van a analizar los pormenores, los pros y contras. El tema también, Wilson, es cuidar la imagen de la empresa. Claro, hay algunas personas de que se puede reconsiderar, pero ya se les ha pagado. Entiendo que sí, pero tendríamos que ver la mejor vía legal, la mejor salida, toda vez de que, miren, hay muchas